Hello, good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello. Sí, lo escucho. Hello, how are you? ¿Qué tal? Good Fine. evening. Fine, Very thanks. good. Okay, excellent. Good evening, Marisol. Good evening, okay? So, guys, today we are going to start with our class, okay? Give me one second. Good evening, okay? Look at the Good, chat. no sé qué Tiene significa el good chat. evening, pero good evening. Good Good evening, evening. okay, so good evening es buenas tardes, buenas noches, porque estamos iniciando la clase. Entonces, cuando usted ya se vaya a dormir, puede decir good night. Ambas. Okay. Vale, Gracias. guys. Welcome, okay, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Déjeme, voy a proyectarle nuestra clase del día de ahora. Yo creo que va a llover, está haciendo bastante viento. Vale, guys, deme un segundo. Okay, so we are going to start with the following and we are going to start with a tongue twister. Ahora vamos a comenzar con un trabalenguas, ¿sí? Vamos a Okay. comenzar con esto. Yes, sí, está lloviendo en algunas partes. Aquí ya va a comenzar a llover. Vaya, guys. Entonces, vamos a comenzar con ese tongue twister, ¿sí? What is a tongue twister? A tongue twister is trabalenguas. Entonces, tenemos este trabalenguas que es un poco fácil, ¿ok? Para que podamos practicar y que usted también lleve tarea el día de ahora. Entonces, este se dice así. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Again, de nuevo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Okay. Volunteers, voluntario, para poder decirlo. Yo Okay, sería Evelyn. ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good. Otra vez, Evelyn. Again. Okay. Este solo, perdón que tengo un poquito de tos. Yes, Ice I know. cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Very good. Okay, another one. Somebody else. Somebody else that wants to participate. Gilberto Ulises, go. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Excellent, very good. One more. Ice Volunteer. cream. Oh. Annalise, thank you, Gilberto. Hello. Good evening, Annalise. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Okay, so I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes. Okay. Do you have questions, Marisol? Okay, go. Creo que tiene. Yes. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Excellent. Okay, so guys, what is the Yo meaning tengo of una consulta. scream? Yes, Sara. ¿Cómo levanto la mano? ¿A Ah, dónde? no sé si usted ve ahí abajo, tiene que decir reacciones o a un lado. Abajo o a un lado. Reacciones. Ah, ya te entendí. Okay. Gracias. Okay. Very good, guys. What is the meaning of scream? Scream means gritar. Okay, scream. En ice cream, helado, o nosotros le decimos sorbete. Very good. Okay, guys, so we are going to start with today's class. We still have something to cover from yesterday, but we are going to continue with different topic today, okay? So today we are going to start with vocabulary. Yes, vocabulario, vocabulary. Okay, so guys, look at this. So whenever we are in the morning, okay, cuando usted vaya a saludar, usted puede decir, good morning, or in this case, si usted está en un salón de clases, if you are in a classroom, you can say
Good morning, teacher. Yes? Good morning or good morning, teacher. Now, saludo por la tarde. We can say good afternoon or good afternoon, teacher. Yes, this is por la tarde. But now, what about por la tarde noche, a esta hora que estamos nosotros? Nosotros estamos en este momento en la tarde noche, okay? So how can we greet? ¿Cómo podemos saludar? Muy bien, vamos a decir, como les mencionaba al principio, good evening, yes? Good evening. Y esto significa buenas noches, pero en saludo. Cuando usted está saludando. Whenever you go to sleep, cuando usted ya se va a acostar, entonces va a decir good night. Yes? Cuando nosotros nos despedimos de la clase, usted dice good night, teacher, bye bye. Because ya no nos vamos a ver, ya no me puede decir good night. Entonces ya usted se está despidiendo porque ya su noche ya terminó. Yes, entonces es good night or good evening en la tarde noche. Good evening, okay? Now, cuando alguien le dice, how are you? How are you? Le está preguntando cómo está. Sometimes I ask you, yo le pregunto, hello, good evening, guys, how are you? ¿Cómo me responde? How can you answer? Yes? Ok, Manuel. Ok, ¿cómo me puede responder si yo le pregunto, how are you? Me puede decir, fine, thank you, and you. O me puede decir, fine, and you. Or you can say, excellent. If you are in a good mood, si está como en un buen ánimo, entonces me puede decir, excellent. Ok, or you can say, great. Como super, yes, great. Si usted se siente así como más o menos, so-so, yes, so-so. Then, eso es cuando yo le pregunte, how are you, how are you, okay, how are you, okay. Then, we also have, excuse me, may I come in? This one is whenever you go to a classroom. Eso es cuando usted va a un salón de clases presencial o cuando usted está en una compañía presencialmente. Puede, para decir, disculpe, ¿puedo entrar? Usted tiene que decir, excuse me, may I come in? Cuando usted pide permiso para entrar, siempre lo hacemos cuando estamos en lugares que no son básicamente conocidos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ser educados y preguntamos, ¿toca usted la puerta o ve a alguien? Disculpe, ¿puedo pasar? Disculpe, ¿puedo entrar? Es, excuse me, may I come in? Yes? Uh-huh. Okay, very good. Then we also have more vocabulary, okay? So, for example, si alguien le dice, ok, o si usted quiere decir, bien, ¿qué tal estás tú? Usted puede decir, good, what about you? For example, in the previous example, si yo le digo, how are you? Y usted me quiere decir, bien, ¿qué tal usted? Good, what about you? Yes, good, what about you? Si usted quiere contestar, nada mal, gracias, puede decir, not bad. Thank you. Not bad. Thank you. Nada mal. Gracias. Yes. So, cuando es como más o menos, so-so, teacher. So-so. Okay. Ahora, cuando alguien nos dice thank you, gracias. Okay. Y eso vamos a aclararlo desde una vez para que no llevemos esta pregunta tal vez en los demás módulos. Cuando usted vaya a decir thank you, ok, no le vaya a poner una S así como thanks you, no. El thank you ya es gracias en plural, ¿sí? Claro, usted puede abreviarlo y decir thanks, ok, pero sin el you, ok, así,
Este es gracias y este es gracias también. Both are gracias. ¿Ok? Entonces, cuando alguien a usted le diga thank you, usted va a decir you're welcome. De nada. You're welcome. Yeah. Ok, very good. So now, cuando usted se encuentra a alguien en el camino, que es muy a menudo, ok, y puede ser usted en un ambiente bilingüe, entonces para decirle gusto de verlo, gusto de verla, ok, it's nice to see you. It's nice to see you. Yes. E incluso aquí nosotros que tal vez nos vemos, yo le puedo decir, it's nice to see you guys. Gusto de verlos, ¿ok? Lo puedo utilizar para cualquier evento, contexto, cuando usted quiera decir gusto de ver. ¿Yes? Ahora, whenever we are eating, ya, yeah, when we are eating y usted ve a alguien, nosotros tenemos la costumbre por educación, porque nuestra cultura así lo dice, porque en otros países la cultura es muy distinta a la nuestra. Entonces nosotros sí decimos buen provecho, ¿sí? En algunos países eso se considera de mala educación, porque cuando usted le dice buen provecho a alguien, la persona se siente que por ley le tiene que responder gracias mientras ella está comiendo y habla con la boca llena. Entonces en otros países eso es mal de educación, ¿verdad? Pero nosotros por educación decimos buen provecho, lo cual está bien. Entonces, ¿cómo podemos decir buen provecho? So we can say, enjoy your meal. Yes, enjoy your meal. Y si usted le dice así a alguien que está comiendo, un norteamericano, él le va a entender. Thank you, le va a decir. Ok, enjoy your meal. Or, en francés, que esta palabra, esta frase de bon appetit, se ha adaptado al inglés, que significa buen provecho. Si usted le dice a una persona que es nativa en el idioma inglés, usted puede decir enjoy your meal or bon appetit, y los dos significan buen provecho en inglés. Yes? Okay, very good. Right? Now let's move. Okay. Ok, so, cuando ustedes se encuentran a alguien, ya sabemos que podemos decir hello or hi. Yes? Hi, how are you? Lo mismo, el saludo, ok. ¿De qué otra manera podemos decir cómo te va? ¿Qué tal? Mire, how are you doing? How are you doing means cómo te va. How are you doing? ¿Y qué puede responder usted? Great, excellent, good. Yes, cuando alguien le pregunte cómo te va, how are you doing? Great. All right. Si quiero preguntar cómo va todo, también tenemos esta pregunta. How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? Or we can say, how's everything going? How's everything going? How's everything going? Yes? Cuando se quiere responder, excelente, gracias. Great. Thank you. Great. Thank you. Si usted quiere decir bien, gracias, ¿y tú? I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? How about you? Huh? Yes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no esté claro hasta el momento? Hello. Hello. Quería disculparme que ayer y ahora ya logré ingresar solamente para hacerle el conocimiento. Oí que pasó lista, pero yo no la escuchaba.
Ah, ok, Julio. Ok, thank you. Y hasta ahorita todo le capté ya lo que nos está explicando. Ah, bye, perfecto. Solamente. Thank you. Ok, thank you. Thank you. All right. So, let's move. Vaya, mire, ahora vamos con cuando usted... Voy a borrar eso, permítame. Ok, vaya. Cuando usted se disculpa por estar tarde en un evento, cuando llega tarde a una clase, cuando llega tarde a una reunión, puede decir, sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Yes. Cuando usted quiere decir, perdón, había tráfico. Yes. Y usted llega tarde. ¿Cómo lo decimos? Sorry, there was a traffic jam. There was a traffic jam. Sorry, there was a traffic jam. Uh-huh. Cuando usted escucha su nombre, cuando yo pase asistencia, yeah, when I take the attendance, usted puede decir present, o puede decir here, o puede decir I'm here. De esas tres maneras, miren. Ok. Yes, present, here, I'm here. Yes. Okay. Ok, ahora cuando usted no sepa, ok, cuando ustedes no sepan cómo se dice algo en inglés, you can ask, how do you say, y la palabra en español, in Spanish, how do you say almohada in English, teacher? How do you say almohada? Oh, who knows? ¿Quién sabe? Who knows? How do you say almohada? Ajá. How do you say almohada? Pillow, I believe. Pillow. Pillow. You say it pillow, okay? Pillow. Yes, it's raining here. Ya empezó a llover, guys. Okay. Muy bien. How do you say jubilado in English? ¿Cómo se dice jubilado? How do you say jubilado? ¿Alguien que sepa? Somebody? No? Okay, don't worry. Jubilado in English, it is said retired. Retired. Yes, retired. Give me one second. Deme un segundo, okay? Ya vuelvo. Solamente deme un minuto. Okay, thank you. It's raining. I need cerré la ventana. Okay, sorry. Bye, guys. Entonces, jubilado in English se dice retired. Okay, retired. Yes, retired. Okay. Huh? Entonces, así usted me puede preguntar, how do you say mesa in English? How do you say uvas in English? How do you say lluvia in English? How do you say whatever, okay? Cualquier cosa en inglés, ¿sí? Okay, muy bien. Okay. So, let's move. Y ahora tenemos también cuando usted no sepa el significado de algo. Cuando usted me quiera preguntar cuál es el significado de, y me dice la palabra. Por ejemplo, what's the meaning of bless you? Teacher, what's the meaning of bless you? ¿Qué significa bless you? Ok, ahí me está diciendo usted, ¿qué significa bless you? Oh, it means salud. Yo le digo el significado en español. Ok. How do you pronounce? Significa cómo pronuncia y me dice la palabra. How do you pronounce, por ejemplo, how do you pronounce ice cream? Y usted me lo dice así. Yo le voy a decir ice cream, como usted lo dijo, está correcto. Yo le voy a nada más a decir lo que usted dijo está correcto. ¿Sí? Bye. Ahora, también tenemos
cuando usted no escucha lo que yo dije. Entonces, ¿cómo puede usted decir? Lo siento, ¿puede repetir, por favor? ¿Puede decirlo? Excuse me, could you repeat, please? Excuse me, could you repeat, please? Huh? Excuse me, could you repeat, please? Y eso significa, disculpe, ¿puede repetir, por favor? ¿Sí? En lugar de decir, what? No, así no. Okay. What es como decirle yo, ¿qué? Y eso se escucha a veces pesado. Entonces tiene que decir, excuse me, could you repeat, please? O cuando usted no escuche bien, puede decir únicamente, excuse me. Excuse me, en lugar de decir, what? Bueno, y cuando alguien estornuda, usted dice, bless you, que significa salud. Salud. Ok, bless you. Bless you. Ok. Let's move. Vaya, ahora cuando la clase termina, when the class is over, cuando terminamos, puede despedirse diciendo goodbye or bye. Cualquiera de las dos. Goodbye or bye. Cuando usted quiere decirle a alguien, te veo a las 9, te veo a las 10, te veo a la 1, te veo a las 3, te veo a las 4, usted lo va a decir, see you at, en la hora. ¿Sí? See you at y la hora. For example, see you at 7, see you at 8, see you at 1, see you at 2. See you at 11. Yes. See you y la hora. Okay. Cuando usted ya se despide hasta mañana, usted dice see you tomorrow. Good night. Porque ya se despidió. See you tomorrow. Good night. Cuando le dice a alguien cuídate o cuídese, puede decirlo, take care. Take care. Por eso es que cuando yo me despido, usted va a escuchar que yo le digo, good night, guys, take care, take care, take care. Es cuídense, cuídense, cuídense. ¿Ok? Y usted lo puede decir también, ¿ok? Take care. Vaya, muy bien. ¿Alguna pregunta o dudas aquí? No, vaya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo el día de ayer. Sí, ayer estábamos estudiando. ¿Se recuerda qué vimos ayer? A ver, ¿quién se recuerda? Yo no las escuchaba, pero creo que hablaban acerca de cómo presentarse. Yes. Básicamente estuvimos hablando del verbo to be. We talk about the verb to be, okay? So yesterday we were creating positive sentences. Creamos oraciones positivas, ¿sí? Y vimos también nacionalidades, ocupaciones y adjetivos. Vimos esas tres cosas el día de ayer. Entonces, para dar un repaso, ¿verdad? Okay, guys. Es importante mencionar que en inglés tenemos sujetos, ¿sí? Los sujetos son I, you, we, they, he, she, and it. ¿Yes? Tenemos básicamente 7 subjects, 7 sujetos, ¿sí? Cada sujeto tiene su verbo to be, su parejita. ¿Yes? Entonces aquí estudiamos el día de ayer, so we covered, for example, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Yes? ¿Sí se fija que cada verbo to be tiene su parejita?
Miren, I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Ahora, con la negativa, también tenemos las contracciones en forma positiva. Sería, your, his, she, it's, where, they, there. También tenemos los negativos. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, and they are not. Yes. Y tenemos la contracción en negativa también. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, and they're not. Eso es como un overview, ¿ok? Es como una antesala al tema. Entonces, ayer vimos esto, ¿sí? Yesterday we discussed, hablábamos de que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, dábamos los ejemplos en positivo. I am Salvadorian. Yo soy salvadoreña. He is a teacher. Él es un maestro. She is happy. Ella está feliz. Yes. Yeah. Very good. So now, let's move well. We developed this. Hicimos eso el día de ayer. Si se recuerda, lo hicimos el día de ayer. Ahora, vamos a movernos a las negativas. Yes. So, the structure for negative sentences. Entonces, venimos y tenemos subject, sujeto. Esa es la estructura. Subject plus, ¿cómo se dice más en inglés? No es plus. Yo sé que la mayoría tal vez lo conoce como un plus. Eso es un plus, dice uno en español. Eso es un plus. Pero en realidad la pronunciación es plus. Ya usted está estudiando el inglés, ya no diga plus. Ya usted va a decir, es un plus. Es un plus. ¿Ok? So, subject plus verb to be in negative plus complement. Más complement. Entonces tenemos los ejemplos. I am not Salvadorian. He is not a teacher. She is not happy. ¿Y qué estamos diciendo? Yo no soy salvadoreña. Él no es un maestro. Ella no está feliz. Ajá. Entonces, ¿sí se fijan? Eso es negativo del verbo to be. Ahora es su turno. ¿Qué quiero que haga? Que me haga tres oraciones. Únicamente tres. Three sentences in negative. En negativo. Y ya se lo voy a preguntar. Le voy a dar 3 minutes. Le voy a dar 3 minutos para que haga esas tres oraciones en negativo. Y los que lo tengan, me lo mandan al grupo de WhatsApp. Ah, ok, Constanza dice. Bueno, creo que ya está aquí tal vez Constanza. Vaya. Yo no escucho, dice.
No, no, no he pasado lista aún. Todavía no he pasado lista, guys. Creo que a veces por la lluvia sí no escuchan, pero no se preocupen, no he pasado lista. I have a question. Tell me. ¿Puedo utilizar contraction en negativo? ¿Sí? ¿O en oraciones negativas? Yes. Sí puede, miren. Okay. Le voy a mandar al grupo esta captura ahorita para que lo puedan ver. No, ese de I am not it, no. I am not it, no, guys. Acuérdese que en este caso no lo utilizamos con verbos, lo utilizamos con adjetivos, nacionalidades y ocupaciones. It es una acción, es un verbo. Quiero ver. Me podría agregar al grupo de WhatsApp. Le voy a mandar el link, Maura. Le voy a mandar el link porque yo no la puedo agregar. Porque no soy administradora del grupo. Entonces yo no puedo agregar a ninguno de ustedes. Deme un segundo, ¿ok? Give me one second. Vale. El link del grupo de WhatsApp es el siguiente, por si alguien no está aparte de Maura. Este es el link, se lo voy a mandar aquí en el chat de Zoom. Vaya, guys, ahí está el link del chat de WhatsApp para que mande las oraciones, ¿ok? Vaya, para quienes necesitan ver esto, aquí le dejo la estructura de la negativa. Foto le tomamos o cómo. Okay. Una foto le toma mi cuaderno. I am not Brazilian. Very good. Yes. I am not a doctor. Le faltó la A. A doctor. Yes. You are not a pilot. She is not Chinese. I'm not a doctor. He is not fat. Okay. No le estaba besando, mamá, metiendo más la chance. Okay. I'm not a student. He is not a scientist. They are not teachers. Porque es plural. Ahí le vamos a quitar la A y le vamos a poner teachers con la S en teacher. He is not fat. She is not dense. No, porque ese es un verbo, Julio. I'm not, Ana María, I'm not in Italy. I'm not in Italy. In Italy. He is not a doctor. She is not fat. Excellent. I am not French. Vaya, la escritura de French no es así, ¿ok? Le va a quitar la A que le ha puesto. He is not a policeman. He is not a policeman. She is not a fat, le va a quitar la A. Mariela. I am not Australian. I am not a dancer. I am not short. Excellent, Ulises. I am not in Canada. I am not in Canada. I am not in Canada. I am not in USA. In USA. Le falta la preposición in. I am not Mexican, he is not a doctor, she is not angry. Sara, excelente, muy bien. They are not teachers, Evelyn, perfect. Muy bien, excelente, excellent. I'm not a teacher, they are not at school, we are not happy. Thank you, I see Saul. He is not a doctor and she's not short. Perfect, muy bien.
Very good. All right, guys. Excellent. Questions? Preguntas, dudas? Teacher, I have a question. Yes. May I? Yes. ¿Cuándo se le antepone la A y cuándo no? Muy bien. En inglés, siempre que usted vaya a hablar de singulares, siempre le va a poner la A. Cuando usted hable de plurales, no le va a poner la A, le va a poner la S al noun. ¿Y a qué nos referimos? De hecho, eso es una clase que vamos a cubrir, pero para quitarle en ese momento como esas dudas y despejar todas las dudas que tengamos por el momento, porque lo vamos a cubrir a fondo, ¿ok? Entonces, en este momento le voy a explicar, ¿ok? Rapidito. Bien. En inglés no es lo mismo que español. Nosotros en español decimos, él es maestro, ¿verdad? Él es maestro. O podemos decir, ella es maestra. Si se fija, estamos hablando de singular. Pero en inglés tenemos que decir, ella es una maestra. Él es un maestro. El artículo en inglés sí lo lleva. En español lo omitimos. Entonces, he is a teacher or she is a teacher. ¿Sí? Los dos son singulares. Sí. Cuando no lleva la A es cuando hablemos de plurales. ¿Cómo hablemos de plurales? Cuando los sujetos sean plurales. Es decir, ellos, nosotros, ustedes, también es plural. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir nosotros somos estudiantes. No podemos decir ahí nosotros somos un estudiante. Entonces decimos, nosotros, we are students. Porque la A es nada más un o uno o una. No se traduce como uno o unas. No se traduce. Entiendo. Muy bien. Entonces, si queremos decir nosotros, ellos son pilotos. They are pilots. Pilots. Ajá. Entonces, para como aclarar un poquito, ¿verdad? La duda. Es más que todo así como lo interpretamos en inglés y en español. ¿Ok? Ya lo entendí. Gracias. Perfect. Bueno, muy bien. Ahora, nada más también para solventar tal vez alguna duda con los verbos. Por ejemplo, si decimos I am eat, entonces aquí estamos diciendo yo soy comer. Yo soy comer. Y si decimos I am dance, decimos, yo soy bailar. Bailar, sí. Ajá, entonces no tiene sentido si decimos, yo soy comer, yo soy bailar, ¿verdad? Entonces, sí. Es por eso que el verbo to be se utiliza con adjetivos, con nacionalidades y ocupaciones. Porque si se fija, si yo digo, yo soy salvadoreña, tiene sentido. Yo soy una maestra. Tiene sentido. Yo soy alta, tiene sentido. Adjetivos. Entonces, sí, sí, no. All right. Con verbos no podemos, guys. Bye. Ok, Allison. Va muy bien. Continuemos. Ok, let's continue. Now, vamos con las preguntas. How can we create questions? How? ¿Cómo podemos crear las preguntas? How can we create questions? So for questions, we have a structure, okay? ¿Cuál es la estructura? Verb to be, plus subject, plus complement. ¿Sí? Y no se le olvide lo más importante que es, ¿cómo se dice signo de interrogación? Question mark.
class. Ah, no. Se dice question mark. Question mark. Question. Yes. Question mark. Entonces, fíjate en la pregunta. Am I? Esto se pronuncia am I. Am I. No am I. No es que sea incorrecto, pero la pronunciación global va a ser am I. Am I Salvadoran? Yes, I am. No, I am not. Posibles respuestas. Is he a teacher? Yes, he is. No, he is not. Posibles respuestas. Is she happy? Yes, she is. No, she is not. Yes. Fíjense cómo le damos vuelta a la estructura. ¿Ok? En las preguntas. Yes. Vale. Entonces, ahora le voy a hacer preguntas aquí a algunos y quiero que me responda con la respuesta cortita. Yes, I am or no, I am not. ¿Ok? Ok. Julio Orantes, are you a teacher? No, I'm not. Yes, no, I am not. No, I am not. Excellent. Evelyn, are you a dancer? No, I'm not. No, I'm not. Maura, are you a chef? Yes, entendido. I am. Yes, I am. Excellent. Okay. Good. All right. So, Ana Lizeth, are you a secretary? No, I am not. I am not. Okay. Thank you. Es, ¿cómo se? teacher. Yes. Teacher. Aquí estoy. I teacher. Yes, Ana, dígame. Okay. I am teacher. I am teacher. Ah. Yes, I am teacher. Yes, okay, I am a teacher. Okay, so, okay, so no, I am not. I am a teacher, okay? Ah, muy bien, muy bien. Okay, Ana, vaya. Excellent. Gilberto, are you a pilot? No. I am not. No, I am not. Okay. Ana Maria, are you an accountant? Are you an accountant? ¿Una contadora? No, I am not contador. An accountant. Okay, excellent. Okay, the last one. Maria de Los Angeles, are you a secretary? No. I am not. Okay, very good. Excellent. So you see, and those are questions. Y así se formulan las preguntas. ¿Sí? Vale. Ahora, bueno, en la class activity, por el momento vamos a continuar. Ok, necesito dos voluntarios. Uno va a ser el man y la otra persona va a ser woman. Two students. Volunteers, voluntarios. Analicet. Okay, Analicet, you are the man. And I think that Julio, creo que escuché a Julio. Sin embargo, yes. Julio. Okay, vaya. Yes. Julio, usted es woman. Usted es woman. Okay. Okay, vamos. Ana, usted comienza. Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get home. Let's get some. Let's get some. So, some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24
Hours. Hours. Ah, very good. Hours. Excellent. Hours. Hours. Excellent. Okay, hours. Very good. Yes. Now, ahora es su turno. Y aquí la mayoría va a participar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? We are going to do the following. Introduce yourself. Ahora se va a presentar en inglés, in English, ¿ok? Va a decir, hello, I am Miss Isamar. I live in San Salvador. I am 30 years old. Su edad. I am a teacher. Thank you. Yes. Le voy a dar 4 minutes. No, 3 minutos para que cree su presentación y voy a ir mencionando uno por uno. ¿Sí? Bye. 3 minutes. Okay. Teacher. Yes. How do you say vendedor in English? Ah, you can a seller. 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 Okay. Yes. In the chat, se lo mandé en el chat. Esto lo tenemos que mandarlo al WhatsApp. No. This is just speaking, okay? Eso va a ser nada más hablado para escuchar cómo lo han creado, okay? Okay. No. Okay. You can say it accountant. Así, miren, accountant. An accountant. Accountant. Así. I am an accountant. Va a decir an accountant. Ok. 1 minute. 1 minuto. Teacher, yes. Puede decirnos la parte final allá, ¿no? I am y su profesión. Ah, ok. Gracias. Yes. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Se pronuncia language o language? Language. 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 Okay, guys, ready? ¿Listos? Ready. Okay, here we go. Okay, volunteers. ¿Voluntarios para pasar primero? Sara. Okay. María, okay, María, María, you go first. Vaya, María, you go first. De ahí Sara, and then Evelyn. Vaya, María. María de Los Ángeles, creo que está en mute. Tiene el micrófono apagado. Yes, excuse me. Hello, I am María de Los Ángeles, Jiménez Morales. I live in San Salvador. I am 45 years old. I am a seller. Thank okay. you. Excellent. Thank you. Sara. Hello. I am Sara Enriquez. I live in San Salvador. I am 22 years old. I am a student. Thank you. Okay. I live. Okay. I live. Thank you, Sara. Next. Siguiente. Hola, Evelyn. Hello. Okay. Hello, I'm Evelyn Perez.
I live in Pachimalco. I'm 24 years old. I am a Russian teacher. I am a Russian language teacher. Thank okay. you. Thank you. All right. Let me see. Hola. Maris, Eva Hi. Alicia. I am. Hi. Yes. Hello, I am Eva Alicia Constanza. I live in San Esteban, Catarina. Mm-hmm. I am 41 year old. Years old. I am an accountant. Excellent. Thank you. Thank you. Perfect. Ana Maria Urbina? Hello, I am Ana Maria Urbina. I live in San Salvador. Mm. I am 39 years old. I am a realtor. ¿Cuál es la profesión? O sea, ¿es realtor o real estate? Oh, okay. Mm-hmm. Okay. Thank you, Ana María. Ya voy a verificar. Ana Lizeth. Está en mute, Ana. Yes. Hello. Hello. Excuse me. Okay. Hello. I am Ana Lizeth. I live in Santa Ana. I am 25 years old. Mm-hmm. I am a class English. I am a teacher of the education in a fe. Okay. Thank you. Perfect. Okay. Excellent. Thank you, Ana. Julio Orantes. Hello. I am Julio Antonio Orantes. Uh-huh. I live in Soyapango. Uh-huh. I am 55 years old. Okay. I am retired. I am retired. Retired. Excellent. Thank you. Okay, perfect. Thank you, Julio. Milton. Milton, no le escuchamos. Quítele el mute. Ajá. Hable. Hola. Ok, lo escuchamos así, bien poquito, allá al final, al fondo. ¿Se podrá así? Sí, sí. Bueno, hello. I am Milton Ulises López Herrera. I live in El Congo. I am 23 years old. I am an industrial engineer. Thank you. Excellent. Okay, thank you. Industrial engineer. Perfect. Ana María, la profesión suya es I am a real estate professional. Okay? I am a real estate professional. Okay. All right. Somebody else? ¿Alguien más? Vaya, voy a pasar la asistencia y después voy a preguntar a los que no han participado, ¿ok? Vaya, say present once you hear your name. Diga presente cuando escuches su nombre. Alison Stephanie Aguirre. Okay. Alison. Ana María Urbina Ardón. Here. Thank you. Ana Lizeth Ábalos. Ana Lizeth. Present. Okay. Emerson Alfredo Villanueva. Here.
Emerson. ¿Y qué te cuesta decirle mamá sacarme la ropa? Eva Alicia Constanza Alvarado. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Pérez Benito. I'm here. Thank you. Freddy Eduardo Murillo Cruz. Freddy Eduardo. Freddy. Gilberto Ulises Lazo Martínez. Present. Thank you. Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present. Thank you. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Miguel Antonio. Sorry, Manuel Antonio. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Miss, él dijo que iba a salirse porque se le acababa no sé qué cosa, le escribió. Ah, ok. Thank you, thank you. María de Los Ángeles Jiménez. Present. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. María Dolores. No, ok. Marisol Molina de Núñez. Present. Thank you. Maura Delgado Torres. Maura. Yo vi a Maura. Quizás se le acabaron los datos. Bueno. Milton Ulises López. Milton. Ah, yes, ya lo vi, Milton. Yes. Oscar Giovanni Escobar Hernández. No. Sandra Beatriz Canales Vázquez. Present. Thank you. And Sara Yamilet Enríquez Casanga. Present. Thank you. Quiero ver. All right. Sandra Beatriz, díganos su presentación. Introduce yourself. Hello. I am Sandra Canales. I am olvidé cómo decir esto. I live in Santa Ana. I am 23 years old. Very good. I am a student. Thank you. Excellent. Thank you. Liliana Patricia Méndez. Hello, I am Liliana Rivas. I live in Soyapango. I am 28 years old. I am a student. Uh-huh. Thank you. All right. Thank you. Okay. Okay. Let me see. Okay, Gilberto. I am Gilberto Ulises Lazo Martinez. Mm-hmm. I live in San Salvador. I am 42 years old. I am a Bachelor of Business Administration. Thank you. Okay. All right. Thank you. Emerson? Alfredo? Emerson? Ah, okay. Bye. Okay, guys. All right. Vaya, por cuestiones de tiempo, vamos a llegar hasta aquí en nuestra clase. El día de mañana vamos a continuar con más temas y con más práctica, ¿ok? ¿Tiene preguntas antes de retirarnos? Por ahora no hay tareas, ¿verdad, Miss? No, por el momento no. Recuerde siempre trabajar en su plataforma, ¿ok? Yo, sí. Si pudiera
darme un pequeño ilustración de cómo encontrar la página donde uno puede hacer las tareas que he buscado, pero no lo he podido ubicar. Está en el grupo de WhatsApp, Julio. Ah, en el grupo, sí. Ahí, sí. Ahí están los pasos, creo que lo mandó la persona encargada de administración. Ah, perdón, entonces yo lo busco después, y si tengo duda, le aviso. Vaya, perfecto. Vaya, guys. Dígame, Evelyn. Sí, sir. Yesterday, I was not class because I had a problem with my cell phone. Okay. I want to know if I have a problem because I was yes. I mean, you don't have any issues, but the thing is that you don't have the attendance. Yeah, so you missed 60 minutes. So that means that you shouldn't miss any class. Guys, si no estuvieron el día de ayer, no se puede perder ninguna otra clase porque eso le resta minutos. Y acuérdense que el porcentaje es 80%. Okay? Bye. All right, guys. So, in this case, have a good night. Take care. Okay? Cuídese. Bye-bye. Thank you. Take care. Good night. Good night. Good night.